Hoy estamos reclamando y diciendo que las políticas económicas tienen que cambiar de rumbo, que esto ha fracasado, que los resultados lo están padeciendo no solamente los trabajadores, sino toda una clase media destruida como gran parte de la población del país. Así que ojalá que quienes gobiernan escuchen todo lo que le estamos diciendo, porque es como que no da más para más, no da para más. La docencia ha salido a la calle a resistir esta ley que va a atropellar a los derechos de la docencia. A través de la ley 6.118 le han dado amplias facultades al Ministerio de Educación para atropellar los derechos que están establecidos en el Estatuto del Docente sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de convocatoria. Eso nos preocupa porque han creado un organismo donde han minimizado la representación de la docencia. Hoy están llevando a cabo este organismo sin ningún tipo de control. Este atropello, este organismo dictatorial, que es absolutamente autoritario y antidemocrático, la docencia ha salido a repudiar esta actitud por parte del Ministerio, en la cual estamos seguros que van a avasallar los derechos de la docencia.